China poblana que bordas tú en agua de luz y color. Rojo, lindo rebozo, negras las trenzas que peinas con moños de fino listón. Ya compartí la la transmisión en nuestra página. China de Puebla, en tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar. China, China que sabe, China que sabes bailar el jarabe, canción nacional. Toda la pera reina es el símbolo de Puebla. Ay, qué chulos sus garrones y el mosaico en los balcones. Tienes alma de convento, Puebla de los mil y un templos. Tu semblanza es la del tiempo y es el atrio de tu catedral. ¡Ay, qué chula, qué rechula! ¡Qué rechula es Cholula! Y mero arriba en el cerro, la Virgen de los Remedios. ¡Ay, qué charro de ademanes! ¡Y qué lucir es Puebla! Las espuelas que más suenan son las que se hacen en agosto. Muy buenas noches, amigos de las Voces de Amozoc. Ya estamos con ustedes como cada miércoles aquí en Radio Tepeaca 89.9 de FM. Y pues les agradecemos mucho que nos hacen el favor de sintonizarnos como cada miércoles. Y pues hoy precisamente miércoles 21 de abril del 2021, pues los saludamos y les mandamos una felicitación, pues ya que se celebra el Día de la Educadora. Pues muchas felicidades a todos quienes nos vean a través de todas las plataformas digitales de aquí de Radio Tepeaca, que estamos totalmente en vivo, y pues les agradecemos mucho la presencia y el favor que nos hacen de recibirnos a través de todos los dispositivos móviles. Y pues hoy quiero dar la bienvenida a unos grandes amigos de una agrupación muy, muy famosa, que pues realmente pues en toda la región y pues en toda la República Mexicana, me atrevo a decirlo porque así es conocida. Y pues vamos a platicar con ellos. Hoy nos acompañan tres integrantes de esta agrupación. Y pues le doy la bienvenida a Sergio Muñoz. Él es el vocalista de esta agrupación de Los Duques en Acción. ¿Cómo estamos, amigo Sergio? Hola, ¿qué tal? Mi buen amigo Berna Collado, pues contento. Muchas gracias por la invitación aquí al programa Voces de Amozoc de Radio Tepeaca, mandándole un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Una de las voces de Duques. Saludos. Órale, muchas gracias. Y también pues está nuestro amigo Yair Hernández. Él es el baterista de esta agrupación también de Los Duques. ¿Cómo estamos, Yair? Hola, ¿qué tal, Berna? Pues mira, muy bien aquí, saludando a todo tu auditorio, toda la gente que escucha Radio Tepeaca y que ve Radio Tepeaca a través de sus redes sociales, pues con muchas ganas de saludar a todos desde Apizaco, Tlaxcala. Mi nombre es Jair Hernández, baterista de Los Duques. Perfecto. Y pues también nuestro gran amigazo Mario Guerrero, él es una parte importante de esta agrupación, bajista y pues fundador de esta agrupación, ¿verdad, amigo Mario? Claro que sí, mi hermano, buenas tardes a todo el público que nos está sintonizando en estos momentos. Sí, como tú lo acabas de comentar, pues somos uno de los... Bueno, soy uno de los fundadores, está por ahí mi hermano Carlitos, su papá de Yair, los trombones, somos varios por ahí que estamos, somos de los fundadores. Mi nombre es Mario Guerrero, lo acabas de nombrar, y soy bajista del grupo de Los Duques en Acción. Muy bien, pues muchas gracias, yo les agradezco, como lo decía al inicio del programa, por aceptar esta invitación, ya que pues aquí en Radio Tepeaca 89.9 de FM, y pues se transmite en vivo por todas las plataformas digitales, y pues es para promover y para apoyar a toda en esta cuestión de la cultura, las tradiciones, la música, el arte, todo aquí, de todo hablamos en esta radiodifusora de Tepeaca
89.9, y pues agradeciendo al licenciado Francisco Jiménez Villa, quien es el titular de esta empresa de Radio Tepeaca, por permitirme pues platicar con todas las agrupaciones, con los artesanos, con todos. Les agradecemos mucho y pues a él principalmente le doy las gracias. Pues vamos a entrar en materia de esta agrupación. Pues yo quisiera que se presenten como lo hacen en el escenario, así en los grandes escenarios, porque allá en Tlaxcala hay unos tremendos escenarios grandísimos, de lujo, de primer nivel, igual que aquí en Puebla, ¿verdad? Pero allá en Tlaxcala también hay muy buenos audios. ¿Cómo se presenta cuando está al aire y que lo está escuchando mucha gente esta agrupación de quién? Nosotros somos los Duques en Acción. Eso, a mí no me iba a salir, ¿eh? A mí no me iba a salir. Pero qué bueno. Pues, ¿cómo estamos, amigo? Bueno, primero vamos a empezar, pues, que nos comente nuestro amigo Mario, ¿cómo inicia esta agrupación de los Duques? ¿Dónde nació y qué tiempo llevan? Bueno, pues, la agrupación nació en el año de 1988, y precisamente aquí en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Bueno, pues los elementos que comentaba hace unos momentos, que todavía hay aquí baños de los fundadores. Sí. Y bueno, algunos ya salieron, ya hicieron sus agrupaciones pues propias. Claro. Ha salido un chorro, ya un montón de, ahora sí que de músicos y cantantes que han pasado por aquí con el grupo. Y famosos, pero bueno, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero ustedes son los pioneros en este caso, pues ya con los 30 años que llevan de ahí en Apizaco, Tlaxcala, pues de esta mata de los grupos musicales, ¿no? En este caso los Tropicales, porque me imagino que también ha de haber sonideros y de todo la los géneros musicales. Claro que sí, pues ahora ya hay de todo, es que hay muchos músicos que, bueno, pues vienen pisando fuerte, vienen con muchas ganas, muchos chavos que ya vienen trabajando también, formando sus agrupaciones a diferentes estilos. Claro. Fíjense que, bueno, digo, no sé si me permitan ustedes mencionar a quien salió de ustedes ahí, un vocalista. Adelante, bueno. Pues nuestro amigo Jorge Domínguez. La verdad, estuvo mucho tiempo con ustedes. Bueno, a lo mejor, no sé si fue desde el inicio, así no recuerdo, porque yo hice muchos bailes con ustedes cuando él estaba todavía como vocalista. Aquí en Amozoc y alrededor, traíamos cada ratito a los Duques en Acción. Y pues después de que él sale, pues forma, como todos lo sabemos, su agrupación. Pero fíjense que no he tenido la suerte como la que tengo con ustedes de platicar en un programa como estos. Pues ya es otro nivel, ¿no? Otro nivel nuestro amigo Jorge. Y pues le mandamos un saludo, ¿no? Un saludo, ojalá que a través de este programa, yo creo que anda muy ocupado, porque sabemos que anda bien ocupadísimo ahí por Apizaco, ¿verdad? Anda ahí en cuestión de la grilla. creo que sí, no puede, así es. Ojalá y nos vea, pues les mandamos un saludo aquí desde Amozoc, de Tepeaca, de toda la región, porque esta estación de Radio Tepeaca, como les decía, tiene un alcance más de 42 municipios, que abarca desde Amozoc de Mota hasta Tlacotepec de Benito Juárez y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. O sea que tiene un alcance muy amplio, donde todos nos escuchan y pues nos ven a través de todas las plataformas digitales. ¿Cuántos discos? Sí. ¿Cuántos discos llevan? Ah, pero perdón, te hice la pregunta y me brinqué, me emocioné con nuestro amigo Jorge. ¿De que cuánto tiempo llevan? Me dijiste que ya 30 años, pero ¿cuánto tiempo estuvo con ustedes? Ya vamos a hacer 33 años, ahorita sí. en este mayo que viene, ya vamos a hacer 33 años, mi amigo Bernardo. O sea que estamos ya celebrando los 33. Ya casi, prácticamente. Sí. Pues sí, mira, Jorge estuvo con nosotros, él inició con nosotros, fue fundador, muy inquieto, muy, ahora sí que le echó muchas ganas, siempre le ha echado muchas ganas en camino y pues sí, aquí estamos, él estuvo con nosotros los tres primeros discos, 88, 89, 90, por ahí ya empezó a hacer su situación por él, ahí pronto. Así es. Sí, cómo recuerdo esos bailes. Digo,
cuando un grupo empieza, cuesta mucho trabajo para meter taquilla, ¿verdad? Como se dice. Y cada que hacíamos un evento, híjole, nos iba, como se dice también, yo soy de puros dichos, como en feria. Pero ya después, ya se niveló el asunto y pues también con ustedes trabajamos, pues a lo mejor en esos 3 años que estuvo, anduvimos haciendo algunos eventos con ustedes. Y principalmente aquí en Amozoc. Sí, claro. Sí, de la pregunta que me hiciste, de la discografía, ¿cuántos discos tenemos? Sí. Pues ahorita ya ahí en el mercado, así ya hay puestos para el público, son creo 15. 15 discos y ahorita hemos estado trabajando, pues ya tenemos un buen de material como para sacar yo creo otros 2 o 3 discos. Ahorita con esto de la pandemia nos pusimos a trabajar y ya tenemos pendiente más material. Qué bueno. ¿Y por qué no, antes de platicar con Yair y con Sergio, por qué no presentan a todos sus integrantes para que no se sientan, porque al ratito van a ver la transmisión y la repetición y van a decir, no nos mencionaron? ¿Por qué no los presentan como si estuvieran ahí con ustedes? Sí, pues en la sección de metales tenemos a Andrés Sánchez, a Roque Sánchez, a Rufino Sompanzi, que es la primera trompeta, y también tenemos al señor Eduardo Hernández, que es papá de ahí, en la segunda trompeta. Esas son la sección de metales. Tenemos ahí en las tumbas a Moisés Aponzi. En la percusión timbales, José Barbosa. En las voces tenemos a mi hermano Carlitos, como voz, también como coro, tu servidor Mario. Tenemos a Sergio Muñoz, tenemos a Ray Guerrero, que es mi hermano, tenemos a un sobrino que se llama Alexis Guerrero. En el teclado tenemos a mi hijo, que se llama Jorge Guerrero, el Chiquis, que nos falta este baterista y ahí somos 3, creo que por ahí ya los completamos. O sea que sí son un bueno, ya casi una banda. Claro, sí. Y siempre hemos trabajado así. Sí, son muchos, siempre, bueno, en los eventos y en todo siempre van muchos. Qué bueno, en total, ¿cuántos son? ¿13? 13, es lo que caracteriza muchísimo el estilo del grupo, o sea, los coros, los 4 coros, la voz principal, los metales y todo completo, así siempre los hemos presentado, sin que falte ninguno. Qué bueno, pues ojalá que ellos compartan esta transmisión, que vean las repeticiones para que vean que sí los tomamos también en cuenta y están presentes aquí en Radio Tepeaca y las voces de Amozoc. Y pues yo quisiera platicar con Sergio y con Yair, pero si ustedes me permiten, vamos a hacer un pequeño corte comercial de 2 minutitos y regresamos con ustedes. Claro, adelante. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante, con garantía, horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Mayoreo papelero, artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca, Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Temporada de mariscos para esta cuaresma. Vívela con nosotros en Las Palmas Coffee Snack Bar y la terraza Fusión y Cuisine, que tiene para ti y todos los tuyos super promoción en apoyo a tu economía. Consomé de mariscos de cortesía, más mojarra de buen tamaño, acompañada de ensalada de temporada y arroz casero a solo 100 pesitos. Cerveza al 2x1, además de un extenso surtido en cocina de mar, cortes de carnes, snacks, coctelería y más. Visítanos en nuestras redes sociales.
sociales y entérate de nuestras promociones para que disfrutes de ellas. Las Palmas te espera a 2 cuadras del centro de Coapiaxtla. La terraza en carretera Coapiaxtla-Catzingo a 800 metros. Llámanos, tenemos servicio a domicilio. Reserva al 249-113-8667. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Contamos con protocolo de mesa segura. La Cuaresma 2021 se vive y se goza en Las Palmas. Coffee Snack Bar y La Terraza Fusión y Cuisine. Hace calor, hoy tu cuerpo baja tu sudor. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Ya estamos de regreso aquí en Las Voces de Amozoc, amigos de Radio Tepeaca, que nos hacen el favor de sintonizarnos, agradecemos mucho, y también a nuestros amigos de los integrantes de los Duques en Acción, que directamente desde Apizaco, Tlaxcala, los tenemos aquí en este programa de Las Voces de Amozoc. Y pues vamos a seguir platicando, para que ahorita vamos a escuchar algo de la buena música, de lo que interpreta este grupazo muy reconocido por toda la gente, por todos los que ahorita nos están haciendo el favor de sintonizarnos y más adelante nos van a ver en las repeticiones. Pues vamos a platicar. ¿Y cómo estamos, amigo Sergio? Sergio Muñoz. De todo el programa que nos está viendo y escuchando. Qué bueno. ¿Y cómo va esa batería? A ver, si le pegas bien, salen bien los temas, te equivocas o cómo. A ver, vamos aquí a descubrir. Lo que pasa, mi estimado Berna, es que Sergio es vocalista. Ah. No, pero ¿sabes qué? También es un excelente percusionista, entonces... O sea que yo ya la regué, ¿ya ves? Sí le queda. Sí, ya la regué. Pero bueno, vamos a corregir. Él no es el vocalista, es el baterista. Ya estamos al revés. estaba mal. Yo y ahí soy baterista. Sí, Sergio, es que yo dije vocalista. Hace ratito que de todo esto. Bueno, ya nos hicimos bolas, pero bueno, ya corregimos. Sergio Muñoz es el vocalista. Exacto. Así es. Yo hace ratito dije que era baterista, por eso que ya corregimos. Así es. Pues a ver, ahora sí, estos temas que son muy famosos, ¿sí te sale la voz? Pues el público ahorita está atento. Obviamente no va a ser con todo, no, jamás voy a encontrar las voces que han pasado. Pero pues a la agrupación, a la gente en particular, les están gustando los nuevos temas que estamos promocionando. Promocionando, ya son, pues ya la voz que voy presentando, y pues hasta ahorita está funcionando. Y agradezco pues a todos los seguidores que están dándole like a la página, compartiendo los temas. Se encuentran ahorita, como dijo Mario, tenemos varios temas casi para sacar discos, pero por lo menos de la situación ahorita, pues nada más los hemos recopilado. Y los hemos subido nada más a las plataformas, que es a YouTube, a Facebook, para que, bueno, pues la gente los empiece a escuchar y pues se empiece a compartir. Pero pues hasta ahorita, pues todos los temas de Duque, los éxitos que fueron desde el tercer disco, primero, segundo y tercero, y en adelante, pues sí, hasta ahorita pues no hay alguna queja. Sí, pues es que sí sale todo. Y pues, ¿qué te parece si vamos, antes de hablar con nuestro amigo Yair, para que no la riegue yo de nuevo, vamos a escuchar un tema
precisamente de ustedes, de lo que interpretan, por las buenas, por las malas, ¿no? Así es. Pues preséntelo, preséntelo, vamos a escuchar este video y a verlo, preséntelo ustedes, y ahorita regresamos para platicar con Yair. Claro que sí, bueno, pues para toda la gente bonita de Radio Tepeaca, Voces de Amazon, de su programa, les vamos a presentar ese tema que ustedes ya conocen en el tercer disco, que también lo hemos grabado en el disco del 30 aniversario, se llama Por las Malas, Por las Buenas, Los Duques de la Acción. Me quiten las penas. Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras. Yo quiero que vengas a bailar, morena. Yo quiero que tu voz sea mi limón y negra. Me traigas en mi lecho al sentir deseo. Por la mala, por la buena. Yo quiero que me lleves en tu pensamiento. Por la mala, por la buena. Sentir contigo mi cuerpo la mente. Sabes que me perteneces. Yo quiero que me abraces y también me beses. Yo quiero que tengamos un amor sincero. Yo tengo para darte toda mi locura. Te pido que me creas, no es una aventura. Yo quiero que tú vengas sin medirme nada. Por la mala, por la buena. Yo quiero que tú seas lo mismo. Cariño, estoy enamorada. Por la mala, por la buena. Baila. Yo quiero que tú vengas a bailar, morena. Por la mala, por la buena. Yo quiero que tus ojos me quiten las penas. Por la mala, por la buena. Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras. Por la mala, por la buena. Yo quiero que vengas a bailar, morena. Por la mano, por la buena. Yo quiero que tú goces mi limón, mi negra. Por la mano, por la buena. Que entregues en mi lecho al sentir deseo. Por la mano, por la buena. Yo quiero que me lleves en tu pensamiento. Por la mano, por la buena. Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento. Por la mano, por la buena. Yo quiero que vengas a bailar, morena. Por la mano, por la buena. Yo quiero que tú goces mi limón, mi negra. Por la mano, por la buena. Ay, yo quiero que vengas a bailar. Por la mano, por la buena. Pues ya escuchamos este temazo. ¿Quién no lo va a recordar y a cantar y bailar de este temazo con el, pues, nuestros grandes amigos de esta agrupación tan grande que es Los Duques en Acción? ¿Cómo ves? Ahora sí, ya no me voy a equivocar, Yair. Ahora sí, qué tal le pegas a la batería? No, pues lo intento ya después de, ¿qué? 10 años, más o menos, 10, 12 años que pertenezco aquí a la agrupación. Pues ahí vamos, sobre todo tratar de que se escuche, o que la gente escuche lo que se grabó en su momento, ¿no? Porque eso la gente lo agradece, y la misma gente nos lo ha dicho, oye, es que vamos y se escuchan como en el disco, y me traes recuerdos, y bueno, nos cuentan las historias, ¿verdad? Entonces, no significa que no podamos innovar en cierto momento, ¿no? Pero lo que está grabando, lo que está hecho, pues hay que tocarlo como ya la gente lo conoce. Se tiene que estar repitiendo porque precisamente la gente lo pide, porque identifica al grupo y gusta. Son unos temazos que pegaron y siguen pegando porque, pues, ¿quién no los conoce? Y van a pegar con cualquier agrupación estos temas que ustedes los interpretaron hace muchísimo tiempo. Pues no sé cuántos años tiene esta canción. ¿Recién de que fundaron el grupo? Sí, ¿verdad? No,
No, esta canción es como del 90 o 91. Uh-huh. No, pues. Ahorita, hace 2 años, no, hace tres años, grabamos nuevamente ese tercer disco. Ajá. Lo regrabamos. Obviamente se escucha un poco más fresca la grabación, pero intentamos que saliera pues lo más idéntico, ¿verdad? Al original. Ese fue un disco que lanzamos con motivo del 30 aniversario de Duques. Sí. Pero la versión original, por así decirlo, fue del año 90, 91. No, pues sí, ya tiene un buen. Por eso digo que pues fue entonces cuando andábamos con estos bailazos. ¿Cómo recuerdo un baile en Amozoc, en una feria, precisamente con los Duques? Híjole, se me fue ahorita el nombre del grupo, pero los hacíamos ahí en la escuela, bueno, aquí en la escuela, José María Morelos y Pavón, en el patio grande. Aquí se hacían los tremendos bailazos de feria y estuvieron ustedes, los Duques, estuvieron, se ha de recordar, pues don Mario, sí, sí, tiene que acordarse de esto, sí, de estos bailazos que se hacían aquí en las canchas de la escuela Morelos, aquí en el Zócalo de Amozoc. Sí, sí, cómo no, sí me acuerdo. Cómo no. Y veo que ya también tienen coro, ¿eh? Sí. Escucha, es con ustedes, sí, ¿verdad? Los soniditos de los pajaritos. Aquí tenemos los arbolitos afuera. Y sí, ah, sí, sí, por eso digo que tienen coros ahorita ustedes ahí. Qué bueno, pues sí, se escucha bonito. Se escucha bonito. No, pues qué bien. Y pues, entonces, y como vocalista, este amigo Sergio, ¿cuántos años llevas entonces? Porque Yair lleva 10 años, más o menos. Y como vocalista, Sergio. Aquí en la agrupación llevo 7 años ya. Uh-huh. O sea, que eres el más reciente. Ah, sí, sí, el más reciente. Y la voz principal de la agrupación. Sí, una de las voces, sí, de las tres cantantes, somos tres, Alexis y Ryan Guerrero. Y pues bueno, pues con la invitación que me hicieron Mario, Chiquis, Jair, pues bueno, aquí estamos echándole todas las ganas. Mundo más, ya tenía yo años cantando, sí, más, pero aquí con la agrupación sí. Perfecto, pues que sigan los éxitos aquí con ustedes en la agrupación de los Duques en Acción, porque digo ahorita, porque bueno, todo está en suspenso por lo que estamos pasando a nivel mundial, pero yo creo que ya empezaron a trabajar, ¿verdad? Poco a poco. Pero ojalá que cuando se restablezca todo esto, pues ya sí, ya pisen los escenarios grandes, como siempre estamos acostumbrados para verlos, escucharlos y divertirse, pues en los grandes bailes que se organizan en las ferias y en todos los lugares donde ustedes han pisado. Y ahorita, después de este corte que vamos a hacer unos minutitos más, 2 minutos, nos van a platicar a qué lugares han llegado, hasta dónde han llevado la música de los Duques, porque me imagino que ya, pues ya toda la República Mexicana ya la conocen, ya recorrieron y a lo mejor en otros lugares. Pero ahorita regresando de este corte comercial, vamos a platicar de eso. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. Bueno. Nosotros estamos aquí al orden. Perfecto. Para toda la gente bonita de Rayo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos en 2 minutitos. Diseño, asesoría, supervisión y construcción. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente, número 701, Tecali de Herrera, Puebla. Síguelo en Instagram como Arquichucho. Mayores informes al 224-271-4015. Construyendo un mejor porvenir. Radiotepeaca.com. Arquitecto, ya llegó el pedido de VIXA. ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte. Construye con losas prefabricadas VIXA. Nosotros te asesoramos. Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia, en peraltes de 8 a 30 centímetros, block y adoquines. La mejor atención y calidad. Visítanos en kilómetro 30, carretera federal, Puebla Tehuacán, San José Carpinteros. Te atendemos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para más información,
comunícate al 2231-744285 y 2231-402275. Radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Jurídico MB y Asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeaca, Puebla. Número de contacto 2226-313970. Jurídico MB y Asociados. Radiotepeaca.com. Ya estamos de regreso, amigos de las Voces de Amozoc, aquí en Radio Tepeaca, y pues estamos deleitando esta plática tan amena con nuestros grandes amigos de integrantes de los Duques en Acción, directamente desde Apizaco, Tlaxcala. Cómo ven, amigos, de lo que les estoy comentando, que nos platiquen aquí para todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de sintonizarnos y a todos los que ya están conectados, pues también que respondan sus saludos. Yo creo que primero vamos a mandarle los saludos, si me apoyan por allá, a todos los que ya tenemos ahí varios saludos, porque luego se nos olvida. Exacto, no son muchos. No, pero... A un gran amigo y pues también fundador del grupo, ¿verdad? En su momento estuvo aquí, para nuestro amigo Antonio Sánchez. Jarochito, un saludo. Para Vanessa Sandoval. Mi hijo Daniel, me está yendo, hijo, y para... Sí, que saludos a su papá. Ajá, ¿sí? Para nuestra amiga Donna. Donna, gracias por apoyarnos. Pues sí, pues ya nos están haciendo en favor de sintonizarnos también, de aquel lado de nuestro querido México, allá por la frontera. Nos hacen el favor de sintonizarnos también, de escucharnos cada miércoles en este programa de las Voces de Amozoc. Y pues les agradecemos mucho allá a Isabel, a Jorge, a Irma, a Miguel, Gloria, a Rafael... Guillermo, híjole, son muchas gentes que la verdad nos siguen. Y pues aquí en Amozoc mucha gente también nos ve, nos escucha, y pues les agradecemos mucho de que están al pendiente siempre de Radio Tepeaca y de las Voces de Amozoc. ¿A qué lugares han ido amigos de, en este caso, los lugares que ya pisaron estos escenarios de toda la República Mexicana y en el extranjero también? Porque yo creo que también ya salieron durante toda esa trayectoria que llevan de más de 30 años. Sí, mi amigo Berna, bueno, pues ahora sí que la trayectoria ha sido larga y pues las presentaciones muchísimas, algunas ya hasta nos acordamos, pero prácticamente toda la República, todos los estados de la República ya hemos tenido el gusto de estar, y pues en la frontera pues también, crucé de Nueva York, varios estados de allá de Estados Unidos. Sí, cuando el tercer disco dio su jalón, sí. Trabajamos mucho, como 3-4 años para ir allá. Sí, pues es que, vuelvo a repetir, con esta música pegajosa, pues quién no va a bailar, a disfrutar y pues ir a los eventos cuando se presenta, en este caso, los Duques en Acción. Y por eso decía hace ratito que ojalá pronto pase ya esto para que
ustedes se presenten ya masivamente en los escenarios y pues ya todos sus seguidores disfruten otra vez del talento de este grupazo de los Duques en Acción. Sí, ojalá Dios quiera que ya esta cosa se normalice y empecemos a trabajar así, porque mucha gente ya nos quiere ver nuevamente por ahí, o mínimo, aunque sea, como dicen por ahí, aunque sea pequeño, pero ya quieren tener nuestra música y sus fiestas, pues. Efectivamente. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar pues otra de las interpretaciones de ustedes, a ver otro video y escucharlo en 89.9 FM y pues por todas las plataformas digitales lo vamos a ver en vivo totalmente, que estamos transmitiendo en Radio Tepeaca, que las voces de Amozoc? ¿Por qué no presentan el siguiente tema, Yair? No sé cuál vaya de los dos que estaban pendientes. Vamos a poner primero Caso urgente. Caso urgente. Bueno, amigos, esto es el Caso Urgente del séptimo disco en la voz de Alexis Guerrero. Nosotros somos los Duques en Acción. Vamos a escuchar. Donde quiera que yo voy, me persigue un sentimiento. Me robas el corazón, tengo que reconocerlo. Todo fue un simple coqueteo. Me imaginas como te deseo. Tengo algo que inventar, pero hoy te veo. No, 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 no. A donde quiera que yo voy, me persigue un sentimiento. Me llenaste de pasión, tengo que reconocerlo. Todo fue un simple coqueteo. Me imaginas como te deseo. Tengo sangre para amar, pero tú no creo. No, 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 no. Y la verdad, quisiera estar contigo y no seguir encadenado a tu recuerdo. Y la verdad, mi amor, ¿acaso es tan urgente? Mi corazón está muriéndose por darte. La verdad, mi amor, quisiera estar contigo y no seguir encadenado a tu recuerdo. Y la verdad, mi amor, ¿acaso es tan urgente? Mi corazón está muriéndose por verte. Pues ya estamos aquí, amigos de las voces de Amozoc, aquí en Radio Tepeaca, pues ya estamos disfrutando pues este temazo que también pues es uno de los más nuevos aquí con nuestros amigos de los Duques en Acción. Pues también está pegajoso, también ya es otro vocalista, no es el, digamos que el principal, ¿verdad? Así es, como te comentaba Sergio, Alexis igual pues ya tiene algunos años acá. Alexis es hijo de Carlos Guerrero, guitarrista y uno de los fundadores del grupo. Sobrino de Don Mario. Digamos que ya se repartieron las canciones, ¿verdad? Ya saben a quién le toca cada canción. Ya también se repartieron la herencia del grupo, ¿no? A quién le toca ya todo. Exactamente. Y a él le toca cantar las urgentes.
Perfecto. ¿Él qué tiempo lleva? Bueno, él también canta, pero la voz principal en este caso es Sergio, ¿verdad? O sea, son los mayores temas que canta. Digamos que tiene los temas... O se van alternando los tres. Son, sí, se van alternando junto con nuestro compañero Ray Herrero. Ajá. Lo que pasa es que el peso de las canciones, digamos, más representativas, en este caso, pues lo lleva Sergio, ¿no? Sí. Pero en sí los tres tienen canciones, pues de cierto modo que la gente... Que sí, que conoce, identifica, ¿no? En este caso... Porque bueno, por eso decía al inicio del programa que pues Sergio sí tiene todo el temple de la voz para interpretar los temas de antaño, los temas pegajosos, los temas que hicieron muy famoso al grupo de los Duques. Pues sí, me quedó ese paquete grande, pues ahí vamos echándole ganitas, trabajando duro para que pues todos nuestros fans estén contentos y disfruten. Sigan disfrutando la música de los Duques. De los Duques en acción. Qué bueno, y pues, ahorita, ¿qué planes tienen? Bueno, que pase toda esta situación, ¿qué planes tienen? ¿Van a grabar más temas o van a seguir pues con los que ya tienen ahorita, con los discos nuevos, o ya tienen en mente ya grabar uno nuevo? De hecho, como te decía Mario, hemos grabado, no los hemos maquilado, por así decirlo, sí. Ni siquiera a lo mejor en las plataformas digitales, sí. Nada más que en nuestras redes sociales, es como los hemos compartido, pero sí hay, obviamente hay muchas ideas, hay por ahí otro, por lo menos otro par de duetos, que honestamente no se ha terminado de hacer, no se ha realizado completamente, por esta cuestión, ¿no? O sea, sí. esto no nada más nos vino a perjudicar en cuestión de... No, a todos. De distanciamiento social, también económicamente. Y bueno, yo creo que toda la gente sabe que para mover una canción, para hacer una canción, para grabarla, para hacer un video, pues hay que invertirle, ¿no? Ahorita estamos, la verdad que, pues al límite, gracias a Dios hemos tenido algunos eventos, ya hemos tenido algunos eventos, sobre todo muy pequeños, sí. En casas, 50 personas, 60 personas. Y eventos pequeños, pero, sí, lo que hemos visto en las transmisiones, siempre estamos pendientes en ver ahora, los en vivos que hacen. Exactamente, después de esto, sí vienen muchas cosas, ahorita ya estamos pendientes para un programa de televisión por ahí muy famoso, bueno, probablemente dos, pero pues vamos con calma, ¿no? O sea, la situación aquí sí. Está muy crítica para paso todos. Por paso. Exactamente. Pero sí, vienen más canciones, vienen más sorpresas, más duetos, y pues seguir trabajando para que el día que nos estemos presentando nuevamente como antes, la gente disfrute de lo viejito y de las canciones nuevas. Y grabaron un disco, bueno, un tema, pues con nuestro amigo que ya se nos adelantó, el vocalista de El Campeche Show. Así es. Un tema emblemático también, muy conocido. Sí, pues... El Santo del Amor. Aparte de todo, pues la voz de él es un ícono, ¿no? De la voz. Así es. De la música tropical romántica. Tuvimos el acercamiento con él, accedió de muy buena manera, muy amable, muy con muchas ganas, y grabamos esa canción con él, así como con él. Tenemos otros planes, ¿no? Pero bueno, están parados ahorita. Pero esa canción, la verdad es que creemos y nos gustó demasiado el arreglo. Sí, está muy bien. Y aparte, pues con su voz y una canción ícono igual de la música tropical. Esperemos que a la gente le guste. Pero sí, se hizo todo ese tema y el video igual. No, sí, les va a gustar porque, digo... El Santo del Amor y con la voz original y luego con ustedes, con la música y con todo, la verdad le salió muy bien. Y pues esto, por lo que yo tengo entendido por ustedes, que un mes y medio, dos meses antes de que él falleciera, grabaron este tema que estaba, bueno, no tiene mucho tiempo. Y pues, ¿qué les parece si lo presentan para escucharlo? Porque pues ya se está cortando el tiempo de nuestro programa. Vamos claro. A escucharlo, preséntenlo y ahorita seguimos hablando de él. Esto serviría como un homenaje a nuestro amigo... Raimundo Espinosa.
efectivamente, nuestro amigo Ray, porque así fíjense es, que pues. Yo no pude, la verdad, andaba buscándolos para que hiciéramos un programa, la verdad, pues no me dio tiempo, pero bueno, pues esto que sirva un homenaje para él, y vamos a escuchar así su es. Voz y conjuntamente la música de ustedes. Preséntenlo. Así es, pues hasta donde esté Ray, con todo cariño, para ti esta canción, para todos los amigos del Campeche Show con Ray, en la voz de Ray Espinosa y Ray Guerrero. Esto es El Santo del Amor. ¡Los Duques! ¡En acción! Quédese en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pon una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa ruégale al Señor. Pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, pídele un novio. Ya sana tu niño con lo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pon una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa ruégale al Señor. Pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, pídele un novio. Ya San Antonio con lo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Sabor con los Duques en acción. Ray Espinosa del Campeche Show. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, pídele un novio. Y a San Antonio con lo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Pon una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa ruégale al Señor. Pídele un novio, pídele un novio. Deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, pídele un novio. Ya San Antonio con lo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Pues ya disfrutamos, amigos, este temazo, temazo que pues también un ícono de Campeche Show y también aquí con nuestros amigos de los Duques. Pues, como decía, que sirva para hacer un homenaje a nuestro amigo Ray, que pues ya está en el cielo, y pues ustedes aquí interpretando todos estos temas, bueno, este tema en este caso que grabaron con él, y pues la verdad le sale muy padre, muy bien,
Y pues ya estamos a punto de terminar nuestro programa. Amigo Sergio, Yair y don Mario, yo quisiera preguntarles que, pues, así de breve, que me digan qué recuerdos tienen de este tema, de haberlo grabado con nuestro amigo Ray, vocalista de Campeche Show. Bueno, pues mira, la verdad, una de las cosas que no sé qué habrá pasado, pero él estuvo muy contento, muy feliz. En serio, no se quería regresar ese día. Estuvo muy contento con nosotros. Ya eran, creo que las 10, 11 de la noche, y estábamos ahí comentando anécdotas de bailes, de X cosas. Muy feliz estuvo y es una persona, bueno, era una persona muy, muy linda, muy profesional, muy, híjole, pues no hay palabras, la verdad, para expresarlas. Yo cuando supe de esa situación, la verdad, sí me puse a llorar, porque sentí me sentí muy mal, acabábamos de estar con él y llega la noticia de ese tamaño, pues la verdad sí se sintió muy feo, pero pues por algo pasan las cosas. Dios ya no tiene allá en su santa gloria, y de por allá que nos mande las bendiciones hacia nosotros, a todos nosotros, y que quedamos en la tierra, buen perdón. Así es, pues yo creo que no solamente a ustedes como Duques, sino a muchos grupos que ya estaban pues en el proyecto esto de grabar, precisamente con nuestros amigos de Trigo Verde, también acababan de grabar un concierto, la verdad, muy padre, y digo, con muchas agrupaciones, pero bueno, el destino así lo marcó, y pues así son las cosas. ¿Algo que quieran agregar, amigos, para que ya estamos ya despidiendo nuestro programa? Claro, nada más, bueno, necesito rapidísimo, agradecer a la gente que nos ve a través de la página, y como quiera, bueno, ahí se va a quedar ahí se va a quedar en la página claro, lo que estamos haciendo. Y recordar las redes sociales del grupo en YouTube, estamos como Los Duques en Acción Oficial, en Facebook, @ Los Duques en Acción Oficial, en Twitter, @ Los Duques Oficial, y en Instagram, Los Duques en Acción Oficial. Ahí nos pueden encontrar, ahí están los números de para conversaciones directas igual. Soy totalmente en directo, aquí, bueno, con Mario, con Sergio, ahí los encuentran. Y bueno, pues agradecer a toda la gente, a toda la gente de Radio Tepeaca, toda la gente que hace posible Voces de Amozoc, y a ti, Bernal, por este espacio que nos hace. No, claro, y digo que también tengo que agregar mi número, porque sí, ¿verdad? Nosotros seguimos escuchándolos, ¿eh? Ah, ya, es que te dejamos de escuchar. Sí. Con eso. Sí. Sí, para toda la gente de allá, como de Tepeaca, toda esa parte de Bolita, de Puebla, pues tú, ahora sí que tú darás tu número igual, igualmente, pues de toda la confianza. Sí, porque pues es que también, ¿cuántos bailes hicimos con ustedes hace tiempo? Y digo, yo tengo un recuerdo que digo, y aparte una deuda, les voy a comentar aquí, que siempre se lo he dicho a Jorge, en un evento que hicimos, imagínense, en el 89, en Chachapa, en una junta auxiliar de aquí de Amozoc, una artesanía que yo quedé de llevarle, y hasta la fecha no se lo he entregado. Imagínense cuántos años ya pasó. Porque no, a veces cuando estamos con él y eso, se nos olvida cualquier cosita, pero ahorita que me vino a la mente de todos los recuerdos. Pero pues ahí estamos, amigos. Yo les agradezco mucho de haber aceptado esta invitación, de platicar, de saber la historia. La sabemos, pero las personas que, pues los jóvenes, ¿no?, que ahorita están escuchando la música de Duques, pues para que ellos vayan conociendo pues toda la trayectoria y lo que interpretan este grupazo famoso de Apizaco, Tlaxcala.
Claro que sí, muchísimas gracias, a todo el público que nos hizo favor de acompañarnos y de sintonizarnos. Se despide su amigo Mario Guerrero, bajista y fundador del grupo Los Duques en Acción. Y sigan la huella de los Duques, los originales, de verdad, que siempre estaremos ahí presentes en sus fiestas. Hasta luego. Claro que sí. Pues gracias, Sergio. Sí, bueno, pues, Viverna, saludote, un abrazo. Y para toda la gente bonita de allá, de Radio Peaca, y a los que siguen el programa Voces de Amozoc, un saludo de parte de Sergio Muñoz, una de las voces de los Duques. Y bueno, pues ya lo dijo Mario, sigan al pendiente de lo que estamos haciendo, porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Muy bien. Y nuestro amigo Yair. Pues muchas gracias, nuevamente muchas gracias. Gente bonita que nos ve, un abrazo y que Dios los bendiga. Se despide Yair Hernández, baterista de los Duques. Pues muchísimas gracias, amigos, nuevamente, y como siempre les decimos a ustedes que nos hace favor de sintonizarnos, pues hoy miércoles 21 de abril del 2021, pues les agradecemos, le damos las gracias a todos, y como siempre les hemos dicho que si usted y Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.